los analistas, de acuerdo a los que se desprende de los medios de comunicación, los dos temas son economía y política. Son los dos temas, digamos, sensibles. Claro, lo que se desprende desde el punto de vista económico y lo que se desprende desde el punto de vista político, que tiene un impacto, claro, está en lo social. Bueno, son temas de los que queremos hablar con nuestro invitado de esta hora. Es Manuel Rosales, es el gobernador del estado Zulia, quien fue, como saben, candidato presidencial, es presidente fundador de Un Nuevo Tiempo. Gobernador, muy buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Enrique, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. A la audiencia Venezuela y fuera del país que te siguen todos los días. Muchísimas gracias por atendernos, gobernador. Bueno, luego de preguntarle cómo está usted, quisiera preguntarle primero por el Zulia, claro está. ¿Cómo está el Zulia? ¿Cómo está la salud del Zulia? Y con salud me refiero a sí, el sistema de salud pública, pero cómo no también en materia educativa, de servicios, combustibles. ¿Cómo está Zulia, gobernador? Bueno, el Zulia inició un proceso de recuperación. Vivimos años de destrucción, años de sombras que quedaron en el pasado. Estamos haciendo un gran esfuerzo con toda la sociedad civil, con todos los sectores, una gran alianza para que el Zulia vuelva a ser una potencia económica a partir de un diseño estratégico que hemos definido como el Zulia productivo. En este momento tenemos una grave crisis eléctrica, consecuencia de esa destrucción. Recuerda que la solución definitiva del tema eléctrico en Venezuela, en el país y en el Zulia pasa por el mejoramiento de los sistemas actuales a partir del GURI. Y el Zulia no escapa a ello. La solución del problema eléctrico en el Zulia tiene que ver con la construcción de un cable para traer electricidad desde el GURI. Eso cuesta un poco más de 1.200 millones de dólares. Lo colocamos en el Fondo Social, el paquete ese que se aprobó con la negociación, pero lamentablemente se quedó congelado. Hoy al mediodía voy a anunciar una propuesta de motivación, de participación de todos los sectores del Zulia para la búsqueda de esos recursos nuevamente. Esos recursos pueden ser de los que están congelados en el exterior, a través de la Comisión de Negociación de la Oposición, de la Comisión de Negociación del Gobierno, con quien ya hemos hablado, con todos los factores de Zulia y con la participación del gobierno americano de Estados Unidos, que tienen la licencia para ayudar a ese proceso, que han sido diligentes, que han estado siempre pendientes de Venezuela y atentos a lo que ocurre en el país. Yo decía hace unos días, hacía unas reflexiones sobre los errores que hemos cometido. Al hablar de electricidad, por ejemplo, hace unos años atrás yo propusimos varios, la solución en un horizonte a mediano plazo con la traída de unas barcazas eléctricas. Bueno, nos costó un mundo convencer a la CAF, a la ONU, y logramos los recursos. La adquisición se iba a realizar a través de la ONU y de la CAF, y la ejecución de la obra la iba a hacer la CAF. Bueno, convencimos por fin al gobierno, que estaba reacio, que no quería, porque ellos querían los recursos para administrarlos de ellos, y eso no era posible. Por fin los convencimos. Bueno, pero tú sabes por qué no se aprobó, porque unos diputados de dos partidos de oposición se opusieron en la Asamblea Nacional de la oposición. Todavía tenemos dos asambleas nacionales, una del gobierno y una de la oposición. Bueno, y eso se cayó por esa razón. Y el argumento era que eso ayudaba a Maduro. Tremendo error. ¿Cómo va a ayudar a Maduro que los zulianos, los de Miranda, los de Nueva Esparta, los de los Andes, solucionemos el problema eléctrico? Bueno, pasaron los años, el gobierno está allí sin que haya pasado nada y nosotros seguimos con este problema eléctrico. Son errores que no podemos repetir. Por eso yo hago reflexiones sobre lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que solucionar y lo que tenemos que trazar como estrategia en esta permanente lucha política. Gobernador, cuando habla de dos asambleas, me veo en la obligación de tener que recordar que cualquier expresión de esa naturaleza que ponga o cuestione la legitimidad de las autoridades
insisto, legítimamente constituida, debo hacer ese llamado de atención en este momento, gobernador, solamente por la expresión que usted ha tenido. Pero fíjese, de esta primera reflexión se desprenden varias cosas. Bueno, esa iniciativa que tiene en materia eléctrica, luego vamos a hablar de lo político, pero en materia eléctrica, pero no será el único problema que tenía y sigue teniendo el Estado Zulia. Entonces, ¿en cuánto realmente ha cambiado el Zulia más allá de los planes y de la expectativa que tiene? Es decir, está hablando a futuro, está conjugando a futuro, pero el hoy del Estado Zulia, ¿se parece más al pasado o a eso que sueña? No, se parece más a lo que soñamos, porque lo primero que hemos recuperado es el entusiasmo y la confianza en medio de la situación que se vive en Venezuela. Ya perdimos aquella mala fama de que en el Zulia se estaba acabando todo. Nosotros teníamos 2 días, por alguna que se iba del país a otras tierras lejanas, y zulianos que se iban al centro, que se iban a los Andes, que se iban a Falcón, huyendo de la tragedia zuliana. Bueno, no es un paraíso todavía, pero estamos cambiando, tenemos la esperanza, hemos mejorado, tenemos graves problemas en salud, en educación, en servicios, no solo electricidad, sino agua, en vialidad. Recomponer, reconstruir la destrucción del Zulia no puede ser por arte de magia, es un esfuerzo gigantesco con las limitaciones económicas y presupuestarias que tenemos, porque el presupuesto del año pasado se nos achicó al 40% y el de este año se achicó al 30% por el movimiento de la tasa de cambio, de tal manera que recuperamos la esperanza, la gente está en sus entusiasmada, estamos trabajando, hemos mejorado, el ambiente es otro y vamos a lograr ese cambio y vamos a solucionar el problema de la electricidad. No tengo duda de ello. Esa es mi responsabilidad y la asumo y para allá vamos. Y por ejemplo el del combustible, porque insólito que alguno, que podamos leer de vez en cuando que Zulia pueda tener problemas de combustible. Un asunto como ese, en un estado productor de petróleo como lo es el estado Zulia, ¿ha sido motivo de discusión, de conversación entre usted y el Ejecutivo, el gobierno central? Sí, por supuesto. Mira, todo gira en razón del Estado venezolano, de los poderes, del gobierno, el Ejecutivo Nacional. Son 3 niveles de poder, el nacional, el regional y el municipal, todos lo sabemos. Tiene que haber coordinación, tiene que haber comunicación. El tema de la gasolina, el suministro, ha mejorado notablemente. En este momento hay algunos inconvenientes porque el servicio eléctrico perturba todo. Perturba la industria, el comercio, perturba la educación, el funcionamiento de los hospitales, perturba el suministro de gasolina, porque cuando unas estaciones no tienen energía eléctrica, paralizan el suministro. Eso va creando un déficit y genera algunas perturbaciones. Pero en términos generales, eso ha mejorado sustancialmente en el Zulia en cuanto al suministro de gasolina. ¿Cómo calificaría, gobernador, su relación con el gobierno, con el Ejecutivo, con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro ha dicho que trabajan juntos, que cada vez que visita el Zulia se reúnen, conversan. Le pregunto incluso, ¿se siente cómodo con el madurismo? ¿Y por qué lo pregunto? ¿Por qué hay quienes, y ya ahí sí entramos en el tema político grueso, hay quien apunta a que, bueno, este momento de tender puentes entre usted, gobernador, y el Ejecutivo, en este momento que plantea un entendimiento, podría estar con miras a que pueda ser usted que termine siendo un candidato presidencial potable para el chavismo-madurismo? ¿Qué opinión le merece? Primero, descríbanos cómo es la relación con el Ejecutivo y luego qué posibilidades hay de que esto segundo ocurra. Bueno, mira, es una relación de distancia y categoría, de respeto. Yo tengo mis ideas bien claras, definidas, desde el primer día que llegó este sistema de gobierno al país, desde cuando Chávez. No lo comparto, lo he combatido, y seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer para que esto cambie, porque ha sido una tragedia para Venezuela. En el tema eléctrico, te puedo decir lo siguiente. Aquí se robaron 20 mil millones de dólares que destinaron para el sistema eléctrico en el occidente. Una banda que dirigía Rafael Ramírez. Rafael Ramírez está en Francia, no sé dónde está, y desde allá pontifica. Y resulta que se robaron 20 mil millones de dólares
se puede hacer una comparación literalmente hablando. Por ejemplo, 14 mil millones costó el nuevo canal de Panamá. 15 mil millones costó el plan Marshall para recuperar a Europa. Y aquí se robaron 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede estar uno de acuerdo con eso? Ahora, bueno, tenemos una realidad. Los que ejercen el poder, el control del Ejecutivo, de todos los poderes en Venezuela, están allí, lo representan, y yo tengo la obligación de comunicarme con ellos, de hablar con ellos. ¿Quién envía el situado al SUDIA? El Ejecutivo Nacional. ¿Quién puede enviar un crédito adicional? El Ejecutivo Nacional. ¿Quién puede terminar cumpliendo con el mandato constitucional de entregarnos el aeropuerto, el puerto, las carreteras nacionales, el puente sobre el lago? Ellos que lo manejan, que lo tienen. Entonces, bueno, es una realidad. Yo no puedo llegar a la gobernación del Zulia, eso no fue mi mensaje, a decretar al Zulia zona de guerra, de conflicto, a pelear con el poder nacional y no solucionar los problemas. Lo político es lo político. Yo, cuando ejerzo mi gestión como gobernador, no puedo ejercer las funciones de político. Tengo que ejercer las funciones de mandatario regional. Yo soy el gobernador de todos los zulianos, con las diferencias que existen, y eso es lo que yo hago. Por ahí me han llevado al paredón, porque fui a los actos del bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Iba a dejar la silla del gobernador vacía allí. Iba a hacer dejación de mi cargo como gobernador. Voy a asumir una posición radical, malcriada, haciéndole daño al Zulia. No, eso no lo va a hacer yo nunca. Fíjate que por no haber asumido la gobernación del Zulia, ya un amigo, un compañero, hace tiempo, llegó un señor acá que acabó con todo. El problema eléctrico fue que destruyeron ese cable, casi que tumba el puente sobre el lago. Todavía estamos viviendo esas consecuencias. Yo asumo mis responsabilidades como gobernador y tengo profundas diferencias con este gobierno, y las mantengo, y las digo. Pero eso es una cosa, no voy a confundir lo político con mi gestión como gobernador del estado. Y sobre lo segundo, la posibilidad de que de cara a las presidenciales 2024 usted sea esa figura de oposición potable para el Ejecutivo actual. Mira, yo haré todo lo que tenga que hacer para que esto cambie. Lo vengo diciendo. ¿De qué le sirve a Venezuela ser una potencia petrolera y de gas? ¿No descarta una candidatura presidencial 2024, gobernador? Mira, todos los venezolanos somos aspirantes a ser presidente. ¿Quién no quiere ser presidente? Yo no. Pero no, yo creo que en el fondo de tu corazón... No, le garantizo que no. No, le garantizo que no. Bueno, está bien, te leo una excepción, pero de repente... Uno menos. Pero yo sí creo que de qué nos sirve, por ejemplo, te decía, tener todos esos gigantescos recursos de petróleo, de gas, y la gente aquí tiene salarios miserables, los pensionados andan por ahí deambulando con unos ingresos que da vergüenza, de verdad. La diáspora, más de 7 millones de venezolanos están pasando apuros en el exterior, trabajando con dos actividades al día, por ejemplo, de sol a sol. ¿Y de qué nos sirve eso si no buscamos un acuerdo político? Reflexiones que he venido haciendo, por ejemplo, si las estrategias de la oposición hubieran sido buenas, no tuviéramos esta situación, ¿verdad? Pero seguimos en lo mismo. Entonces yo digo que si lo que hemos aplicado no ha funcionado, si el método de la abstención no funcionó, tenemos que cambiarlo. Si pensar que va a venir unos marinos y un ejército extranjero a salvar al país y no es así, y nunca va a venir, tenemos que cambiar esa idea. Si la propuesta y el anuncio de rebeliones militares y de la gente no ha funcionado, tenemos que cambiar eso. Y hemos dicho, he sido defensor de eso todo el tiempo, me he plegado a decisiones porque soy respetuoso de la unidad, que el único camino que tenemos es electoral, democrático, político. Y por eso yo creo que la negociación en este momento tiene mucha vigencia, mucha fuerza, porque decir que vamos a desaparecer al presidente Maduro, a todo el chavismo o los del PSUV, y que los vamos a guindar en los postes de la luz
y que los vamos a perseguir y los vamos a poner presos. Eso no es la solución. Aquí hay que llegar a un acuerdo. Pero usted ha escuchado eso, a alguien decir algo. Bueno, yo he escuchado decir que van a acabar con ellos, que los van a poner presos, que los van a mandar para no sé dónde. Bueno, ¿cómo tú llegas a un acuerdo? Con ellos hay que llegar a acuerdos mínimos para hacer unas elecciones con condiciones mínimas. Claro, con condición mínima. Me llama la atención que no descarta, tampoco es que ha anunciado oficialmente una candidatura presidencial, pero no descarta hacerlo para el año 2024. Si eso es así, ¿qué sentido tiene apoyar, por ejemplo, como ha apoyado ahora a Enrique Capriles para una primaria del 22 de octubre? Y abramos la puerta de la primaria también, pero ¿qué sentido tiene entonces apoyar a Capriles? Bueno, el hecho de que uno tenga una posición política en un momento dado, nosotros estamos apoyando a Enrique Capriles, estamos trabajando por las primarias. Hay mucho entusiasmo, las estructuras partidistas del Zulia, hay expectativa, vamos con fuerza, con entusiasmo a esas primarias, pero yo di un paso importante porque dije, hay demasiados candidatos, la gente no le gusta esto, estamos quedando muy mal, y si yo tengo que salir del ruedo, y lo hice, salí del ruedo. Ahora, el hecho de que yo haya dicho no voy a aspirar en este momento, no me voy a inscribir, no quiere decir que mis aspiraciones se marchitaron y murieron. Yo seguiré aspirando hasta el último suspiro de mi vida a ser presidente de la República, ¿por qué no? Eso es otra cosa. Pero yo sí creo que tenemos que, de verdad, para que este país cambie, olvidarnos de los potes de humo, de propuesta fallida e ir a una propuesta seria que nos conduzca a un cambio. Son 23 años de esta tragedia que nos ha destruido. Si esto hubiese funcionado, 7 millones de venezolanos no se hubieran ido. Si la gente creyera que hay una posibilidad de un cambio, no se siguiera yendo del país. Se van todos los días en oleadas del país. Fíjense, tengo tres temas en paralelo y no quiero perder ninguno de los tres. Por una parte, la primaria, quiero que hablemos de ello. Por otra parte, la posibilidad real de ese cambio. Pero ya que vuelve a mencionar, porque lo ha hecho dos veces en esta conversación, es el gobernador Manuel Rosales quien nos acompaña, ha hablado de la diáspora, de la salida de venezolanos. Recientemente usted declaró, y le voy a citar, todos somos responsables de esta diáspora terrible. Cuando dice todos somos, ¿es quiénes? Yo no me siento responsable de la salida de venezolanos. Bueno, porque toman frases. A ver, por eso vale la precisión. Yo no dije los venezolanos son las víctimas. El 99% de los venezolanos son víctimas. Los responsables somos los políticos. Ahora, Pero políticos tanto de gobierno como de oposición los ponen en igualdad de condiciones, bueno, en esa responsabilidad. Yo hice una calificación muy clara. Dije, a ver, los responsables mayores de esta tragedia es Chávez y Maduro. El régimen o el gobierno, el modelo este político que existe en Venezuela, que destruyó la industria, el comercio, el sector agropecuario, el Estado, la sociedad, lo destruyeron. Y nosotros tenemos alguna responsabilidad porque no hemos construido una estrategia clara para salir de esto. Eso fue lo que dije yo, Clarín. Okay. Los primeros responsables. ¿Quién acabó con esto? Ahí te voy a hacer una aclaratoria con las sanciones. ¿Quién acabó con esto? Bueno, el modelo que tiene Venezuela. Acabaron con todo, con la industria petrolera, con la industria en general, con todo acabaron. Yo te acabo de decir lo que pasó con el sistema eléctrico en el Zulia y con el sistema eléctrico en Venezuela. Después vinieron las sanciones, como la prestó Bárbara, para terminar de liquidar lo demás. ¿Consecuencia de qué? De este conflicto político. Entonces yo digo, bueno, el gran responsable es el gobierno, este modelo político-económico. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de no haber construido una solución, es lo que quiero decir, una reflexión. Yo no estoy acusando a nadie. Yo he dicho que la abstención no nos sirvió. Yo he dicho que el anuncio de la llegada de marines a Venezuela para cambiar esto no funcionó a los que creyeron en eso. Que los potes de humo no han funcionado y tenemos que buscar una estrategia sensata. Si hubieran funcionado, no estuviera esto como está, ni tuviese 7 millones de venezolanos fuera. Entonces yo lo que digo es una reflexión. No estoy acusando, no estoy lanzando dardos contra nadie. Estoy diciendo que tenemos que
revisar lo que hemos hecho para buscar definitivamente un cambio. Ahora, es una autocrítica, entonces ya. No podemos hacer crítica. Como el madurismo, que ahí nadie puede decir nada. De una vez me llevan al paredón y lo más fácil es acusarme que soy afecto al gobierno, que estoy en una jugada. No, mentira, yo lo que estoy diciendo es la verdad. Si no es verdad que esto no ha funcionado, ¿por qué seguimos como estamos? Ahora, sobre el tema sanciones, gobernador, es Manuel Rosales quien nos acompaña. Sobre el tema sanciones, entendiendo que en efecto, y como lo han reconocido analistas y economistas, en alguna medida afectan efectivamente la economía del país y por ende a la sociedad venezolana. Pero si desde su posición pide, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos y a los otros países que han sancionado, incluyó la Unión Europea, esa flexibilización o el levantamiento definitivo de las sanciones, si se voltea, ¿qué le pediría también a cambio al Ejecutivo? Es decir, quiero sí que se levanten las sanciones, ¿pero a cambio de qué? Bueno, es lo que he venido planteando, porque todo tergiversa para llevarme al paredón de las redes sociales donde se quiere hacer política, en las redes sociales. No, la política es de carne y hueso, es de realidades. Es muy claro, ¿una negociación a qué te conduce? A condiciones mínimas para hacer unas elecciones. ¿A cambio de qué? Bueno, que se levanten sanciones, que vengan las transnacionales petroleras. Ahora bien, las inhabilitaciones están, por ejemplo, dentro de la discusión de la mesa de negociación. Los presos políticos, no es que solamente se hace o se toma una acción en beneficio que no es del gobierno. La verdad es que eso no es para ayudar al gobierno, pero bueno, es el mecanismo de presión que existe contra el gobierno. Bueno, ok, esa es la negociación. Ese es el camino que tenemos. Bueno, tomémoslo para buscar unas elecciones con condiciones mínimas, porque no estamos en Suiza, para que las elecciones sean como en Suiza o como en Francia, pero con condiciones mínimas. Y tenemos que ceder en algunas de las aspiraciones nuestras y buscar una solución a este país que da dolor de verdad. Yo lo vivo con la gente día a día. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo con la gente. Y me angustio que todo pueda marchar para no solucionarse nada y que todo siga igual y que no pase nada. Si no hay un acuerdo, ¿qué puede ocurrir aquí? Fíjate lo que voy a decir y lo voy a remarcar. Si no hay un acuerdo político donde se ceda y logremos llegar a encontrar unas elecciones con condiciones mínimas, algunas de las aspiraciones nuestras no se van a dar. Bueno, ¿qué va a pasar? Que el gobierno hará las elecciones como mejor le parece, arrebatará, nosotros estaremos divididos, unos con el candidato de la unidad que nosotros vamos a apoyar, nuestro candidato es el de la primaria. El conde Guacha Rosal saldrá por otro lado. Se lo dije en estos días a Juan Barreto que vino a visitarme. Yo recibo aquí a todo el mundo. El Zulia es tierra de unidad. Le dije, ustedes por un lado, el señor Escarri por otro lado, la tarjeta de ADE secuestrada por el gobierno postulará a otro candidato. Allí sumamos y llegamos al 1,000,000 de votos. Otros llamarán a la abstención. Si vota el 50% ya perdimos, porque ellos tienen el 30% asegurado. Si vota el 55%, estamos ahí. Esa es la realidad política. Por eso es necesario una revisión de nuestra estrategia, profundizar, poner todo el esfuerzo en la negociación para que hayan condiciones mínimas y vayamos a unas elecciones. Si no, ahí seguirá Maduro, seguiremos con las sanciones, seguirá la diáspora y de qué nos servirá ese petróleo y el gas que tenemos con las reservas mayores del mundo. Se va a quedar ahí enterrado. Mientras los pensionados, mientras la gente vive en las peores condiciones, mientras 7 millones están fuera del país. Ese es mi análisis, mi reflexión. No es posible. Todos tenemos que ayudar a que se abran los caminos para salir de esto. Claro, con el respeto al otro. Ahora, para que estos señores respeten y abran los caminos, tú tienes que decirle, darle garantía. Ahora, antes de hablar de que ellos van a tener su espacio político, que a ellos se les va a respetar, no que lo vamos a perseguir, lo vamos a guindar en los postes de la electricidad y le vamos a acabar su familia. No, tiene que iniciar su proceso de respeto en Venezuela, de altura, de política, para recuperar los espacios que perdimos. Ahora, el que es responsable de algún evento, bueno, ya esa es otra tarea.
pero la política es la política. Gobernador, fíjese, es el gobernador Manuel Rosales quien nos acompaña. Antes de llegar a 2024 para la presidencial, en el caso de la oposición, hay que pasar antes por la primaria que usted dice apoya y defiende. Le pregunto desde su olfato político, desde el conocimiento que tiene, porque se reúne con todos, porque se sienta con todos. ¿La primaria se va a dar el día 22? ¿La primaria se va a dar con el apoyo del CNE? ¿Habrá alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en medio, en el camino? ¿Respalda usted la posición de la Comisión Nacional de Primaria, igualmente de la Plataforma Unitaria? ¿Cuál es su posición con respecto a la primaria hoy? Muy clara. Al principio yo dije, lo mejor es ir a un proceso de primaria que se parezca, lo que más se parezca a las elecciones presidenciales. Uh-huh. Lo dije, lo defendí. Uh-huh. Con los espacios donde se vota, con el sistema automatizado. El mismo que me eligió a mí como gobernador y a otros gobernadores y alcaldes y legisladores y demás, concejales. Yo lo mantuve. Ah, pero hubo una posición negativa, arbitraria, del CNE, de la directiva anterior, y no lo decidieron. Ahora, última hora, salen y responde una carta. Yo voy a respaldar lo que decida la Comisión Nacional de Primaria. Lo voy a respaldar, porque tienen razón. A estas alturas van a decir que están dispuestos a respaldar el proceso de primaria de la oposición. Bueno, la Comisión de Primaria lo va a analizar y yo respaldaré lo que ellos decidan. Sí lo dije desde el principio que era necesario. En este momento no lo pongo como que tiene que ser una prioridad y una decisión invariable, ¿no? Porque esa directiva anterior cometió el error de no decidir en su momento. Y hoy yo voy a acompañar lo que decida la Comisión Nacional de Primaria. Y estoy embraguetado en las primarias. Y estamos activos en las primarias. Y aquí hay gran expectativa, sobre todo porque aquí un nuevo tiempo es el partido líder. Y está preparado su ejército de movilización para el proceso de primaria, que entiendo debe ser el 22 de octubre. Gobernador, ya llegando al final, por razones de tiempo, es 7:37 minutos de la mañana, ¿cree posible realmente un cambio? ¿Lo ve viable? ¿Cómo sería esa transición? Expertos indican, caramba, yo escucho a muchos candidatos sobre planes de educación y de salud y de qué hacer con nuestro petróleo, pero escucho poco de transición. ¿Cómo sería esa transición? ¿Cómo hablar de justicia sin que se interprete como revancha, como cacería de brujas que usted ha mencionado? ¿Ve a un gobierno como el actual, sereno, dócil, aceptando una transición democrática como la que muchos imaginan? Pero si tú le das garantía a ellos de que pueden hacer política, de que a lo mejor dentro de 6 años, si los que lleguemos lo hacemos peor que ellos, tienen la posibilidad de volver. Si tú los tratas con respeto, si tú haces acuerdos y estableces mecanismos mínimos de negociación, eso es posible. Tenemos trabas, tenemos lo que llaman líneas rojas. Por ejemplo, las inhabilitaciones. Yo repudio las inhabilitaciones, las rechazo. No deberían existir porque son inconstitucionales. No es justo que alguien se le impida participar por una inhabilitación amañada. Yo fui víctima, estuve 10 años inhabilitado. Así como estuve 6 años en el exilio y más de un año preso. Y eso no vale para mucho. Eso no tiene ningún valor. Lo que significa en el recorrido de una persona eso que estoy diciendo. Bueno, pero está bien. Pero si en la discusión, en las negociaciones, el tema de las inhabilitaciones no se pueden superar, nosotros no podemos caer en la trampa del gobierno de darle una patada a la mesa, acabar con las negociaciones, o de llamar a la abstención. No, yo creo que esa es una trampa. Nosotros tendríamos, y lo digo con mucha serenidad y responsabilidad, y no estoy contra nadie, tendríamos que buscar un plan alterno con otros candidatos, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Barinas, y buscar otra alternativa y de ahí en adelante trabajar y construir la unidad. La unidad, sin unidad, si nosotros vamos con el candidato de la primaria, porque yo voy a apoyar al candidato que quede electo en la primaria, si el conde del Guácharo va por otro lado, como se lo dije a Juan Barreto,
Si Ecarri se lanza por otro lado, si la tarjeta de Acción Democrática la manipulan, la utilizan y colocan otro candidato, bueno, estamos en problema. Ah, y si a alguien se le ocurre llamar a la abstención nuevamente, a la huelga de los políticos, bueno, ¿qué podrá pasar? Bueno, que todo sigue igual. Es lo que me angustia. Entonces, frente a ese tema que es delicado, es álgido. Yo no estoy, nosotros estamos apoyando a un candidato que está inhabilitado. Pero Enrique nos ha dicho, si yo soy electo, candidato, y ese tema no se logra solucionar, primero no voy a acabar la negociación por la inhabilitación mía, ¿no? Y segundo, no voy a convertirme en un problema y una tranca para el proceso electoral, no. Buscamos una alternativa. Y yo le dije, en esas condiciones te apoyamos y lo estamos apoyando. Bueno, yo creo que los demás tenemos que ¿Y pensar esa igual. alternativa sería Yo usted, creo que gobernador? ¿Lo han no, no, hablado? yo no. Ahí hay ¿No? varios candidatos que están Okay. compitiendo en las primarias. Ahí hay varios candidatos que están compitiendo en las primarias, que tienen credenciales, que están preparados, que son inteligentes, que están bien formados, porque no puede ser uno de ellos el outsider o el candidato de consenso. ¿Por qué no? Yo no me niego a eso. Ahora bien, esos son los procesos que nosotros tenemos que manejar políticamente. Esto no es un problema emocional. Yo sé que la gente está indignada. Ahorita, el que hable peor de Nicolás Maduro, lo aplaude. Y ese es un respaldo emocional. Pero esa es la solución. El que más diga cosas que va a hacer contra Nicolás Maduro y el gobierno. Esa es la solución, no es la solución. Eso es lo emocional, yo lo respeto. Pero lo lógico es construir una salida para salir de esta tragedia, por amor de Dios. Por amor de Dios. Aquí, fíjate, ha crecido el número de suicidios en Venezuela. De eso no habla nadie. ¿Y por qué? Bueno, producto de esta Bueno, hay angustia, de muchas cosas esta de las que no se habla. situación, de esta tragedia, de este desastre, por amor de Dios. Hay gente que se muere de hambre. Hay niños que no van al colegio porque no tienen qué comer. Y nosotros vamos a seguir en una pelea interminable que empezamos hace 23 años. Es mi reflexión. Gobernador, le Es quiero mi agradecer. reflexión. No es arriar bandera, ni entregar bandera. No, es buscar una salida lógica como lo hizo Mandela en Sudáfrica, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en España, como lo hicieron en tantos países. ¿Por qué nosotros no lo podemos lograr? Yo di el ejemplo. Yo pudiera estar en esa competencia. Y decían, no, Manuel viene a competir porque tiene un plan y saben que tenía cañones para competir, tenía votos para competir, tenía fuerza para competir. Y di el ejemplo. Después que di el ejemplo, dice, no, eso es que Manuel anda en otra cosa. Bueno, los que viven en las redes, trabajando en las redes desde un sofá, algunos dentro del país y la mayoría afuera, colocándolo a uno en el paredón, que está aquí. Yo estoy aquí en tierra venezolana bajo el sol maracucho, dando la pelea, luchando para que haya este cambio. Y lo que digo son, o hago son reflexiones. No es para que nadie se sienta atacado, no, son reflexiones. Si esto hubiera servido lo que hemos hecho, no estuviéramos como estamos. Ya hubiéramos salido de esto, pero no hemos salido. Entonces el librito hay que revisarlo, es lo que yo digo. Y la única alternativa que tenemos es ir a una fortalecer y concretar una negociación que nos permita ir a unas elecciones con condiciones mínimas, ir unidos para poder provocar el cambio y que se acaben las sanciones y que nosotros podamos tener un país de prosperidad que tiene las reservas más grandes de petróleo, de gas, de coltán, de oro, de bauxita y de qué nos sirve. ¿Cuánto gana una persona? ¿Cuánto gana un pensionado? ¿Cómo vive nuestra gente fuera del país trabajando en dos trabajos y más, de sol a sol, en las peores condiciones? El que está afuera sufre, el que está afuera está molesto y la gente está molesta. ¿O es que tú crees que, por ejemplo, de los 7 millones se inscribieron para participar en las primarias un número que no nos satisfizo a nadie? ¿Por qué? Porque es un reclamo, es un mensaje. Son las reflexiones que yo hago.
A mí me duele la gente que está afuera. Yo tengo hijos, tengo familia afuera, tengo amigos de los venezolanos que están afuera. Nos duele, como me duele el niño que no va al colegio, o el pensionado que anda por ahí pasando hambre, o la gente que sufre, que pasa hambre. ¿Y hasta cuándo vamos a estar en este aspecto político? Es mi reflexión. Que me lleven al paredón de las redes todos los días, como no, pero no me voy a cansar de decirlo, porque es la verdad. Gobernador, por razones de tiempo le despido y le agradezco estos minutos que nos ha dedicado esta mañana, ¿eh? Bueno, mira, me gustaría que me volvieras a invitar porque quedaron otros temas en el tintero que son importantes. ¿Cómo no? Y uno de Decirlo, ellos del hablarlo, Zulia, discutirlo. el tema Yucpa, por ejemplo, que lo dejamos por fuera, el tema económico. Sí, reiteramos esta invitación y acordamos con, bueno, su agenda primero, producción después, cuándo podemos volver a conversar. ¿Le parece? Cómo no, con todo gusto. Bueno, mire, un gran abrazo. Muy Te amable. felicito a ti y a tu equipo por este programa porque es abierto, es equilibrado, es justo y permiten hablar. Muchas Ojalá gracias. Un pudiera gran hacerlo abrazo a los un poco venezolanos de más. fuera del país. Que sea más abierto no depende de nosotros. Gracias, gobernador. 7:45 minutos de la mañana. Manuel Rosales es gobernador del estado Zulia. Fue candidato.